la sala construcción. ¿Cuánto va a implicar de recursos? ¿De qué se trata? ¿Va a haber más nuevos magistrados? Pues mira, son los mismos recursos, porque en este caso, en una cuestión de austeridad y de optimización de recursos, una sala penal, que es la cuarta sala penal, desaparece y se integran otra nueva sala constitucional con otros magistrados, pero permanece el mismo número de magistrados y el mismo número de salas. Entonces no implica en términos presupuestales de momento un recurso a esto. Pero tenía instalaciones, propias instalaciones propias, ¿no? No, va a estar dentro del propio tribunal, porque es una sala constitucional. ¿Y esta sala qué caso va a haber? Pues va a haber acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, algunas solicitudes de criterios constitucionales. Va a haber fundamentalmente, que es lo que ahorita interesa mucho a la ciudadanía, el juicio de protección a los derechos humanos, que va a ser el juicio por el medio del cual se le pueda dar obligatoriedad a las recomendaciones de la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca. ¿Con eso se consolidaría ya el régimen de justicia en Oaxaca? Sí, digo, con sería eso, un paso muy importante. Sí, así es, digo, estaremos dando vida de manera total en términos de la protección a los derechos humanos a la reforma constitucional. Y bueno, esperemos que dé buenos resultados. Una de las principales críticas que se hacía de las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos es que no eran vinculativas, eran unas recomendaciones con efectos netamente de naturaleza política, que daba consideración de la autoridad el aceptarlas o no. Y a través del procedimiento ya va a haber esa vinculación, va a haber obligatoriedad para las autoridades que en su momento no están cumpliendo con ese respeto. O sea, ¿habrá sanciones de qué tipo para las personas que cometen? Bueno, mira, hay paralelamente hay una sanción de naturaleza penal por desacato a este tipo, en su caso, de la resolución que se llegue a emitir. Así está inclusive a nivel federal en materia de amparo, que si una vez concedido el amparo la autoridad no cumpliera, pues puede ser consignada ante una autoridad de índole penal para afincar una responsabilidad. Y por supuesto que no había amparo para esta decisión de la resolución. No lo había. Nadie se podía poner. Así no, porque era una recomendación, como recomendación no era vinculativa, no obligaba. Ya en este caso ya va a haber una resolución de un tribunal, que desde luego va a tener efectos de obligatorios para en su caso, ¿no? Entonces obliga que los jueces que vayan a ser instalados en esta sala sean jueces de probados, de alta son magistrados, está como magistrados el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, está el magistrado Fernando Méndez Ortega y está el magistrado Juan Esteban Surriales. El magistrado Pinacho era presidente de la primera sala civil. Hoy todavía, en su momento se va a integrar a formar la sala constitucional. El magistrado Fernando es integrante de la segunda sala penal. El magistrado Basurdal es integrante de la primera sala penal. Han estado ellos participando, inclusive ahorita mismo están en un diplomado en materia de derechos humanos, el control de convencionalidad, que está impartiendo el doctor Pedro Sagüez, que es el presidente de la Comisión Interamericana de Derecho Constitucional. Se han dado varios cursos, varias ponencias en esta materia para que quienes van a integrar la sala, desde luego, pues estén debidamente preparados, pero además los demás jueces, inclusive la ciudadanía, abogados y el foro en general, se les ha invitado a este tipo de actividades. ¿Van a ganar más? ¿Cómo hacen una asignación? ¿Cómo hacen una nueva función? Pues depende que se apruebe ya de manera definitiva la ley que reglamenta esta actividad. Ya estaba aprobada por el Congreso, hubo unas observaciones por parte del Ejecutivo que entiendo se van a discutir en fecha próxima, inclusive lo platicaba yo con el presidente de la Junta de Coordinación Política, están tratando de que sea fecha próxima y una vez aprobada se enviarán al Ejecutivo para que en su caso las publique y entre en el... ¿Sería después del mes de julio, por supuesto? Pues parece que van a tener una sesión extraordinaria para ese efecto y otros más, ¿no? Oiga, y por otra parte, en el caso del tribunal, ¿se acuerda que me comentó que estaban haciendo, contratación de nuevos jueces para poder mejorar el cuerpo judicial? Sí, no, eso ya quedaron, 20 jueces salieron después de un curso de ocho meses, un curso intensivo, que eran varios, se le llama varios cursos, un mes cada uno, quien aprobaba ese curso pasaba a la siguiente etapa y así fue. O sea, 20 jueces. ¿No? ¿Cuántos tenía usted? Tenemos ahorita como 110 aproximadamente. ¿120? No, o sea, las plazas, pues. Tenía 90. O sea, estaban secretarios autorizados para dictar resoluciones. Ahorita ya están, dijéramos, casi en su mayoría cubiertas todas las plazas. ¿Estoy ya cubriendo el déficit? Así es. ¿Nos regala su nombre y su puesto? Magistrado Alfredo Laguna Rivera, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Muchísimas gracias.